Bueno, pues muchas gracias por venir. Se ve que el profesor Bejarano tiene su propio ámbito de influencia, que os ha movido. Pero encantado de teneros aquí, a los que nos acompañáis. Me he cogido el papel, cosa que nunca hago, porque en el caso de los profesores de la universidad no quiero dejar de destacar algunas cosas que me parecen interesantes. Sabéis todos que es doctor en biología celular, pero me gustaría destacar que tiene un largo recorrido en centros internacionales de investigación y de prestigio. El año que viene queremos y estamos trabajando ya en que el recorrido internacional de nuestros profesores sea público. Le podamos dar publicidad y que sea conocido por los alumnos, pero también que sea conocido entre nosotros. En concreto, el profesor Bejarano estuvo en el Instituto Curie de París, en el Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York, en el Centro de Investigación en Nutrición Humana y de Envejecimiento en Boston. Bueno, son centros de referencia y de prestigio y es bueno saber que hay entre nosotros mucha gente que tiene ese recorrido. En su caso, además, no lo voy a citar porque hay que tener compasión de nuestros colegas a estas alturas, pero tiene además destacados premios como investigador y además premios tempranos, o sea, como joven investigador. Bueno, sabéis además que fue incorporado al proyecto de excelencia Ramón y Cajal y que desde el 2020 forma parte de nuestra universidad. El año que viene, que vamos a seguir con este mismo programa de conferencias, con la misma dinámica, vamos a cambiar a los miércoles para no pisar, no contraprogramaros con las cosas de investigación. Y vamos a incorporar también a profesores nuestros. Y la idea es que, al menos durante el tiempo que yo pueda organizarlas, pues lo tengamos anualmente. He pedido sugerencias a muchos. Todavía hay 3 de los 10 anuales por cubrir. O sea que si alguien tiene sugerencias, podemos incorporarlo. Pero hay que agradecerle a Eloy la disponibilidad, porque él dijo que sí a ciegas. El nivel ha estado muy bien y muy alto, pero cuando le pedí que lo hiciera, pues era una invitación del rector. Y además me parece que aporta un asunto que este año ha estado desequilibrado, el año que viene intentaré que no esté tanto, que el punto de vista entre los universitarios de ciencias y los universitarios de humanas y de sociales, ¿no? Estamos muy interesados en escuchar tu visión de la universidad. Te agradezco mucho que lo hagas además con el compromiso con el que se... Puedo contar una cosa. Yo el año pasado, al llegar por esta fecha, me entrevisté con todo el mundo que me tenía que entrevistar, con muchos de los que estáis aquí, y algunos de vosotros hizo una pequeña muesca en mi cabeza diciendo este señor es interesante y quiero escuchar lo que tiene que decir de la universidad. Yo creo que esta es una de las razones por las que él y los que vais a seguir participando pues vais a formar parte de un plantel que poco a poco está siendo muy distinguido. Venga, no tomo más tiempo. Eloy, mil gracias y todo tuyo. Okay. Muchísimas gracias al rector por la invitación y por la amable. Esto lo pondrían desde ahora, muy bien. Vale. Lo primero es agradecer a Eugenio por la invitación y también, bueno, antes de terminar, agradecer a la audiencia por venir hoy. Había pocas sillas, hemos visto que lo hemos duplicado y veo claramente que ha disminuido la edad de la audiencia, claramente. Entiendo que eso, más que por la excelencia del ponente, es por el afecto hacia mí. Muchísimas gracias. Y, como ha dicho Eugenio, pues yo dije que sí a ciegas. Pero claro, cuando vi el plantel de primeras espadas, dije, madre mía, ¿qué voy a contar yo? Y en un principio este no era el orden, yo estaba por medio y dije, vale, no va a haber problema. Pero en aquellos momentos, Coral Barbas acaba en esa posición y yo en la última. Y dije, madre mía, no me va a quedar nada que contar.
En el panel hay pues diferente proporción de ciencias sociales y ciencias experimentales, como ha comentado Virginio, y yo formo parte de esa proporción de ciencias experimentales. Pensando que el público era variado, he intentado hacer un guión en el que podamos discutir sobre conceptos un poco más básicos, que es investigación, si es un buen momento para investigar en la universidad, si estamos buscando excelencia investigadora. Entiendo que esta parte va a ser más disfrutada, espero, por las personas que trabajan en ciencias sociales, pero hay un punto que desde mi sesgo investigador he incluido, que es el diagnóstico del estado investigador. Creo que es importante saber dónde estamos, y yo lo estoy haciendo con datos. Quiero interpretar dónde estamos desde los datos. Y voy a empezar por qué es investigar, o por qué investigar en la universidad. Y aquí no voy a ser nada original. A lo largo de todo el ciclo hemos escuchado que, bueno, que esa letra del PDI es importante, no es minúscula, es mayúscula. Y solo voy a recordar un par de frases que se han dicho y comentar qué no es la universidad. Entonces, una de las cosas que creo que es importante recalcar es que la labor de la universidad no solo es proporcionar una capacidad instrumental, no somos una autoescuela, eso fue dicho en la feria de divulgación. No solo pretendemos que los estudiantes sean capaces de hacer una función meramente instrumental, esa es una de las cuestiones. Otro aspecto es que no somos una impresora de títulos, o sea, no somos una impresora de títulos académicos, aquí se busca formar a personas y eso es un punto muy importante. Y en el contexto de la formación académica, en este mundo en el que el ChatGPT cada vez nos hace más difícil evaluar los avances de los investigadores, yo sí quiero traer a colación que es en el ámbito investigador donde, o al menos en mi opinión, donde todavía se mantiene esa pureza de transmisión de conocimiento. Si se fijan, es en la investigación donde todavía se mantienen palabras como mentor, como discípulo, como escuela. Eso ya no ocurre en otra disciplina, pero en la de investigación sí ocurre. Y como he sido yo el invitado, pues yo voy a explicar por qué estoy aquí, por qué investigo en la universidad, en España, en nuestra universidad. Y se han dado cierto tipo de condiciones que son necesarias, pero no suficientes. Por ejemplo, aparezco como presentado como Ramón y Cajal, investigador Ramón y Cajal. Cuando yo llegué aquí en 2020, ni siquiera existía una figura administrativa o en recursos humanos para la posición que iba a ocupar. De hecho, aquí todavía soy administración y servicios en mi tarjeta. Y tuve la fortuna de conseguir uno de esos contratos, que muchas veces hay que tener suerte. Otra cuestión fue que Nacho, el anterior vicerrector, me conocía. Yo no lo recordaba, y esto también es sinceridad, no lo recordaba. Pero él pasó por Estados Unidos y pasó por el centro y por el laboratorio donde yo estaba. Entonces, ya veía por allí a un chico, en aquella época con cola, más pelo que ahora, por supuesto, que hacía un poco de ruido, era yo. Y también se da otras circunstancias, que mi mentora, Ana María Cuervo, ella era de Valencia y conocía esta institución. Y conocía a Nacho. Y me convenció que era una posibilidad. Dijo, Nacho tiene una buena idea, él parece ser que CEU quiere cambiar esto, es arriesgado, pero yo creo que tú lo puedes hacer bien. Y yo me lo creí. Pues a pesar de todo, yo todavía no me venía. Les voy a explicar cuál era la razón necesaria para venir. Y la razón es mi hijo. Porque yo ya era investigador allí, de mayor o menor excelencia. Eso cada uno puede poner los límites donde quiera. Pero cuando nace Daniel, mi mujer no está aquí, no. Cuando nace Daniel hay un momento en el que yo dejo de ser investigador a ser padre. Hay un momento en el que mantengo a mi hijo y dije, Dios mío, tengo una persona a la que al menos durante 18 años voy a estar preocupado por él, por su futuro. Luego he descubierto que no son 18, porque me han dicho es permanente. Pero ahí hay un cambio. A mí me preocupa una cuestión. Mi hijo es nacido en Boston, nosotros también somos americanos de nacionalidad, ahora tenemos doble nacionalidad, pero a mí me preocupaba dónde se iba a criar mi hijo, qué valores iba a tener. Y yo tenía muy claro que yo quería
que Daniel creciera en un ambiente que no fuera el yo mime conmigo, tan anglosajón. Yo quería que fuera un ambiente donde los valores tradicionales, donde se considera la familia, quería que creciera en ese ambiente, y eso era España. ¿Y por qué me cuentas esa chapa? Me dirán ustedes. Pues muy sencillo, porque investigación de excelencia se puede hacer en muchos sitios. Se puede hacer en el CSIC, se puede hacer en una empresa, pero ustedes están aquí, están en CEU. Y como investigadores, los que están aquí y los futuros investigadores, tienen que entender una cosa. La misión de CEU es formar a personas para que cambien la realidad. Y eso es un mensaje que tiene que quedar muy claro. Cuando le preguntaron a la vicerrectora en la feria que cuál era su motivación, ella comentó que lo más gratificante era ver cómo la gente que había formado llegaba a contribuir a la sociedad a posteriori. Ese es el mensaje, y ese es el primer mensaje que quiero lanzar. Somos científicos, somos investigadores, además de docentes, pero somos investigadores en CEU. No sé si le he convencido, pero yo creo que esa letra en el PDI, en mayúsculas, es importante. La pregunta es si es un buen momento. Y yo no lo sé. Yo más de una vez voy a decir, no lo sé. Tengo más incertidumbre que certeza. Pero les voy a comentar unas cuantas cosas. Antes de ir a estos comentarios, les voy a contar otra cosa personal. Yo jugaba al baloncesto. Era bastante bueno. Era un triplista más que razonable. Buen asistente, obviamente jugaba de base. Pero a medida que mis compañeros iban creciendo, no sé si de ahí lo ven, pero yo no llego más allá del 1,70. Y en aquellos momentos, mi instructor me sienta y hablamos. Me dice, a ver, Eloy, hay un cierto condicionante, que es la altura. Entonces, tienes que pensar si realmente vas a querer seguir poniendo tantísima energía. Porque aunque pueda ser brillante en ciertos aspectos, tiene ciertas limitaciones, en este caso físicas. Eso ocurría pues los años 80. Ahora, yo no sé si esa misma persona me diría lo mismo. Porque es posible que ahora me dijera el instructor, no te preocupes, no hay límites, tú puedes. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Tanto en la feria de divulgación como en otros contextos, le estamos hablando a nuestros investigadores que no hay límites. Y sí hay límites. Entonces, un segundo mensaje que quiero lanzar es que tenemos que dejar de hablar a nuestros estudiantes o potenciales investigadores como si fueran de párvulos. Son gente adulta con pensamiento crítico y tienen que conocer cuáles son los condicionantes en el campo de la investigación, si realmente tienen vocación. Porque hay un momento que es tener vocación, es necesario, pero no es suficiente. Necesitas una estructura. Y les voy a contar el primer condicionante, que es estamos en España, es una universidad española. ¿Cuál es el primer condicionante? Es muy sencillo, que nuestro país no invierte en I+D. En la parte de la izquierda, esto lo he fusilado literalmente de la presentación del doctor Gonzalo Rubio, en la barra roja pueden ver, la verdad pensaba que me tenía que acercar, pero no es necesario, en la barra roja pueden ver que estamos entre los países que menos invierten en I+D. En la parte de la derecha pueden observar la diferencia a lo largo del tiempo en inversión en I+D de la media europea frente a España. En 2008 estuvimos en un mínimo histórico. Invirtíamos 0,5 menos que ellos, 0,53. Pero es que ahora volvemos a estar casi al doble de distancia. Eso es una diferencia, es un condicionante. Pero esto ha pasado toda la vida. Si miramos cuál es la inversión en I+D, pueden apreciar que prácticamente en los últimos, aquí solo aparecen 8 años, pero los siguientes son iguales, es plano. Toda la recta es una recta absolutamente plana. Esto quiere decir que la mayor parte de veces los países invierten una cantidad muy similar de porcentaje del Producto Interior Bruto en investigación. No cambia a lo largo del tiempo, salvo excepciones. Por ejemplo, España en el 2010 decide invertir menos. Si se fijan en la línea roja, cae del 2010 al 2016.
Pero no todo tiene por qué ser negativo. Hay países que apuestan en positivo. El ejemplo es Corea. Desde el 2008 al 2016 invierten prácticamente la misma cantidad en porcentaje de I+D que toda España. Eso quiere decir que se pueden cambiar las cosas. Otra cosa es que exista o no esa decisión desde el gobierno. Yo he hecho esta gráfica, que ya digo, es algo fusilada de la presentación del doctor Gonzalo Rubio, porque yo le hice una crítica y creo que la van a entender. Si ustedes ven esta gráfica, en España está en rojo. Diríamos, pues parece que no hay tanta diferencia. Claro, porque estamos representando el Producto Interior Bruto en porcentaje. Comparado a la Alemania, que ellos invierten un 3%, nosotros un 1,4, bueno, el doble no es tanto. Pero si esto lo pasamos a millones de euros, en este caso de dólares, esa es la diferencia real. Si nos encontramos que universidades españolas que van a luchar por una financiación estatal, se encuentran que la inversión es muy baja. Y, por supuesto, que hay otros países que nos vapulean, literalmente. Francia, Alemania, etcétera. Pero es que hay países como Austria, Bélgica, Suecia, Países Bajos, que están prácticamente a la misma altura. El ejemplo de Suecia es muy llamativo. Son cinco veces, una población cinco veces menor y prácticamente invierten lo mismo. Dícese de otra manera. Por habitante, ellos invierten cinco veces más que el gobierno español. Eso es un dato. Si esto lo extrapolamos a 10 años, ¿qué es lo que nos encontramos? Que en 2023 Alemania habría invertido o habrá invertido $1 billón de dólares americanos más que España en I+D. Un millón de millones. Y esto es en el 2032. Es decir, creo que es una diferencia altamente significativa en cantidades. Por lo tanto, no estamos en igualdad de condiciones. No arrancamos todo de la misma casilla de salida. Pero tengan en cuenta que esto sería si arrancásemos este año. Pero es que ellos llevan invirtiendo así hace 20 años. Es decir, esto ocurre cada año, cada año, cada año. Las diferencias son dramáticas. De manera que si queremos competir con Europa, tenemos que entender cuál es la situación actual para ser realistas y no engañar o no ensoñar. Porque podemos explicar a nuestros estudiantes una realidad que no es verdad. Otro condicionante es la estructura que ocurre en academia, la estructura actual. Antes, los profesores publicaban cuando encontraban un hallazgo significativo. He cogido este cartón porque esta imagen porque me parece muy llamativa. Luego, lo que piden a los profesores es que si no publicas, te voy a cesar, o peris. O como se dice en España, no te vamos a estabilizar la plaza. A posteriori, ya no solo había que publicar en revistas de alto índice de impacto. Y a día de hoy, no solo hay que publicar en esas revistas, sino que hacerlo cada semana, o sea, frecuentemente. Y aún así, no se te garantiza la estabilización. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque estás poniendo un grado de tensión en la investigación que muchas veces repercute en la calidad. A los investigadores se les empieza a olvidar poner controles, se hace más laxo en la forma de entender los resultados, elimino el outlier de esta estadística y ya es positiva. ¿Cuál es el problema? Que hemos llegado a una crisis de credibilidad. A la izquierda, creo que el artículo es del País, a la derecha, en Science, que es una revista top a nivel mundial. Nos hemos encontrado que, debido al sistema que se ha envilecido y que la ética no es igual para todos, nos hemos encontrado un fraude continuado en el sistema de publicaciones científicas. Esto hace que la población no nos crea o haya perdido confianza en los investigadores. La sociedad no cree en la honestidad del investigador tanto como antes. No tengo los datos, los intenté encontrar, pero hay estudios que así lo corroboran. Es decir, estamos perdiendo credibilidad como investigadores. Claro, la sociedad también está formada por jóvenes y los jóvenes no nos creen. Moraleja, los jóvenes ya no quieren ser científicos en España.
Cuando estuvo aquí Coral, dijo una frase que fue muy llamativa y a mí casi me explotó la cabeza, les voy a ser sincero, que era un buen momento para hacer ciencia. Juzguen ustedes, yo no lo tengo tan claro. España se sitúa en el cuarto lugar por la cola entre los 27 países de la Unión Europea en la formación de científicos. Y esto no solo ocurre a nivel europeo, también ocurre a nivel global. Es global. Es posible que Coral no se refiriera a un aspecto tan amplio y se refiriera a la investigación en nuestra fundación. Porque eso es lo que voy a intentar convencerles. Que es un buen momento para hacer investigación, pero un buen momento con nosotros. Y eso lo voy a intentar mostrar bajo un diagnóstico del estado investigador, que es el tercer punto. Este punto viene de algunos comentarios que Higinio ha hecho a lo largo de esta charla, de este ciclo. No sé exactamente, Higinio, cuando estuviste aquí, como con otro puesto, pero comentabas que, claro, la investigación que se hacía en seminario, esto son fotos del seminario, pues que seguramente habríamos mejorado. Yo voy a intentar mostrarles que sí, que hemos mejorado, es una realidad. Y no pongo fotos de ahora porque sería absoluta, las comparaciones serían odiosas. No tenemos estos elementos rudimentarios, ahora tenemos aparatos de alto nivel y de alta tecnología. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual, y eso, voy a intentar ir a lo positivo ahora, es que tenemos 67 grupos de investigación. Yo no sé si tener más es mejor, pero tenemos 67, es un número apreciable. 8 cátedras, 4 institutos, 3 observatorios, una cantidad de ayudantes de investigación. Esto indica que hay un plan. Y no solo tenemos 5 investigadores, sino que tenemos 7 investigadores. Felicidades, Nuria y Sara. Y aquí me voy a parar, porque es un dato histórico en CEU Cardenal Herrera, creo que lo es, pero no sé si se le está dando la importancia que debe. Porque, siendo honestos, es muy probable que ahora mismo seamos la institución con mayor densidad de investigadores Ramones y Cajales si lo normalizamos por el número en el claustro. Es decir, estamos apostando por la excelencia. Estos son contratos que se les concede a personas que vienen de fuera y que han hecho una gran labor. Yo también estoy entre ellos, pero yo no me quiero incluir. Gente del Imperial, del Scripps, de Stanford, viene gente muy buena. Y nos tenemos que vender, porque esto no lo tienen otras instituciones. Ni esto, ni otras cosas. Y una, que espero que sea así, es un plan de estabilidad. Se plantea que esto se mantenga en el tiempo. Una cosa que tenemos excelente, y creo que no están aquí, es que la fundación o la institución nos proporciona un soporte técnico estable. Ahora mismo, Rocío, Andrea y Sacra son el corazón de investigador en la tercera planta. Son capaces de proporcionarnos una ayuda estable. Sabemos que van a estar ahí. Mientras que si tuviéramos técnicos dependientes de proyectos, sería absolutamente imposible. Pero es más, y no voy a ir a través de eso, además porque no se ve, porque solo quiero recalcar que tenemos un plan anual de convocatorias de ayuda CEU. Esto es muy importante. Esto siempre ha sido un anhelo del CSIC, de Centros Concertados Públicos y Privados, el tener un dinero constante para poder mantener el nivel investigador durante el tiempo, porque la concesión de proyectos externos, de subvenciones externas, puede ir o venir dependiendo de modas, pero es muy importante mantener esta actividad. Y esto aquí se tiene, no se tiene en otros sitios. No se tiene en otros sitios. Por lo tanto, es un momento excelente para hacerlo con nosotros. Pero esto no ha sido siempre así. Y ahora voy con la gráfica para explicar un poco a Higinio la situación. En rojo está nuestra universidad y lo que estoy intentando mostrar es la producción científica basando en publicaciones por año. Perdón, está en inglés. En publicaciones por año. Creo que se puede apreciar, me voy a poner por aquí, que hasta el 2014 no existe un incremento en publicaciones. A posteriori, bueno, hay un incremento modesto y poco a poco vamos subiendo hasta un plató, hasta llegar a una estabilidad. En verde
tenemos nuestra sede hermana, CEU San Pablo en Madrid. Cosa buena que quiero recalcar. Bueno, la mala no es necesariamente mala, es que hemos llegado a un plató. Es que físicamente no tenemos más espacio. Es decir, somos los que somos. Si incrementamos el número de investigadores en un futuro, porque haya más espacio, habrá más publicaciones. Pero ahora mismo llegamos ahí. Pero es que estamos al nivel de nuestra sede hermana. Y os aseguro, y si no lo han hecho, les invito a que lo hagan cuando vayan a Madrid, que sus instalaciones no tienen nada que ver con la nuestra. Aquello es el Santiago Bernabéu y la nuestra es un estadio bastante menor. Eso dice que aquí se hacen las cosas bien, que se está poniendo mucho esfuerzo y mucho mimo y muchas ganas. Pero, claro, nos estamos mirando en el espejo de nosotros, pero yo intento ver dónde estamos con respecto a otras universidades, otras instituciones cercanas. Y estamos aquí. Estamos en el medio, aproximadamente. Obviamente aquí las instituciones tienen diferentes tamaños. No nos podemos comparar con el Politécnico o con otras porque son mucho más grandes. Pero sí nos da una idea del perfil de crecimiento. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. La mayor parte de universidades también han crecido desde el 2014. Si quieren, luego podemos discutir a qué puede deberse esas razones. Pero todas han crecido. Lo llamativo para nosotros, o lo que creo que es un mensaje positivo, es que nosotros también no nos hemos quedado atrás. Y viendo esto, me pregunté, bueno, ¿cómo de competitivos somos con respecto a las otras universidades? Yo les voy a mostrar datos. Pues lo primero, evalué qué capacidad tenemos de obtener subvenciones emergentes de la Generalitat. Y me llevó una sorpresa. Estamos por encima de la media. Somos capaces de tener más subvenciones emergentes que el CSIC, que el Príncipe Felipe, que Fisabio, que... Es decir, no estábamos tan mal. Yo probablemente, o de forma errónea, me había hecho un prejuicio basado en comentarios. Digo, seguramente estemos por debajo. Pues no, estamos por encima. Estamos por encima de la media, pero el problema viene ahora. Que cuando los grupos se consolidan, no obtenemos financiación pública de la Generalitat. De alguna manera, en la Generalitat piensan que no somos competitivos, que no tenemos prestigio o que no tenemos reputación. No sé cuál es la razón, pero está claro que aquí estamos por debajo de la media. Pueden apreciar, por ejemplo, el CSIC, en este caso, por poner un solo ejemplo, que el CSIC tiene 3 veces más financiación asociada que el nuestro. Estos datos son públicos, lo pueden comprobar que es así. Y me planteé, bueno, ¿cómo puedo pensar cuál es nuestra competitividad? Y entonces he intentado graficar esto para mostrarle a todos ustedes. Y lo que he intentado es hacer una gráfica en la que cuanto más productivos seamos, vamos a estar en la derecha, cuanto más prestigio tengamos, vamos a estar hacia arriba. ¿Vale? Y esto nos plantea 3 escenarios. Un escenario que sea de alta reputación, que lo pongo con el iconito aquel de la medallita. Si la mayor parte de nuestros laboratorios son altamente reputados, prestigiosos, estarían en este cuadrante. Cabe la posibilidad que, bueno, no llegamos a ese nivel, pero somos altamente productivos. En ese caso, estarían en este cuadrante. Lo ideal, y eso sería excepcional, es que algunos de nosotros estuviéramos en este cuadrante, que indicaría reputación y producción. Y lo que nos debería alarmar sería que gran parte o la mayoría estuvieran en ese cuadrante. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Me he explicado? Sí. Vale. Voy a mantener la figura de la izquierda para que entiendan dónde está prestigio, dónde está productividad y dónde está el peligro, el riesgo. Y esta es la realidad de nuestra universidad. He distribuido cada uno de los los grupos de investigación a lo largo de los ejes en base a diferentes parámetros. El de productividad es claro, el número de publicaciones que hemos hecho en los 5 años, últimos 5 años. Lo he hecho porque para obtener subvenciones de la Generalitat nos piden las publicaciones en los últimos 4. Pues como los 4 no me convenció, moví un poquito más hacia el 5, pero no me cambiaba nada. Entonces paré, digo, no tiene sentido intentar incrementar el tiempo. Esta es la situación. Y en el eje de las I, de abajo arriba, he puesto diferentes parámetros que puede que no le gusten estos dos. Yo le invito a que busquen cualquier otro. Yo he utilizado 4 parámetros y obtengo la misma radiografía.
Esta es la situación. Hay dos colores. En negro he puesto la Facultad de Ciencias y en verde la Facultad de Veterinaria, porque son disciplinas bastante diferentes, aunque muchas veces se meten en el mismo saco, y no es justo tratarlas de la misma manera. Pueden ver, por ejemplo, allí que hay una distribución en negro que va de arriba abajo, mientras que en verde va de izquierda a derecha. De manera que hice el análisis independiente. Y teniendo en cuenta esas tres imágenes, ¿qué es lo que me encuentro? Que en veterinaria, en la Facultad de Veterinaria, los 15 grupos están distribuidos a lo largo de todos los cuadrantes. ¿Eso qué implica? No le voy a hacer suma de un porcentaje. Implica que de cada 10 grupos de investigación en veterinaria, al menos 6 se encuentran en sitios deseables. Bien productivo, bien respetado o bien los dos. Pero también quiero alertar sobre algo que detecto al hacer el análisis. Es que el 30% de las publicaciones de veterinaria solo caen en una revista. Y si extiendo un poco más en el top 3 de revistas, la producción de veterinaria de la Facultad Veterinaria es más del 40%, voy a decir la mitad, por resumir. Implica que el 50% de las publicaciones son en solo 3 revistas. Eso era llamativo. He preguntado a mis colegas de veterinaria y me dicen, a ver, esas revistas pues pueden ser, están en el ojo del huracán, pueden ser potencialmente predatorias. Ojo, porque si esas 3 revistas caen, perdemos el 50% de la producción de veterinaria. No estoy diciendo que sea negativo, simplemente digo que ese es un dato que tienen que tener en cuenta, porque es un peligro. Luego hice el mismo análisis en la Facultad de Ciencias y aquí me encuentro esta situación, que es bastante diferente. De nuevo, no voy a hacerle calcular, sumar, no tiene sentido, pero aquí nos encontramos en una situación opuesta. Pueden apreciar que la mayor parte de laboratorios de grupos de investigación se encuentran en ese perfil. 5 o 6 se encuentran en el cuadrante de riesgo si consideramos 10 grupos de investigación. 50-70%. Eso es una cantidad notable. Y también quiero aquí recalcar una cosa, porque he puesto colores rojos. El color rojo indica grupos de reciente formación. Son gente que viene de fuera, mayormente Ramones y Cajales, que están en la zona de prestigio o en la zona de productividad. Cuidado, porque ese prestigio, esa productividad, no se ha hecho aquí. Vienen de fuera. Y dentro de 5 años, lo que es deseable es que esas personas sigan ahí para tener un alto prestigio. ¿Por qué? Bueno, primero, la conclusión. La conclusión es que la estructura investigadora de la Facultad de Veterinaria parece ser estable, parece ser una buena estructura. En la de salud parece tener cierta deficiencia. Sí, lo que consideramos es buscar las dos cosas, la combinación de prestigio y producción. Y esto es importante porque hay otro condicionante, que es el BOE. La ley de universidades nos obliga a publicar al año un número de artículos y tener un número de proyectos activos. No recuerdo exactamente el número, Alicia, me puedes corregir, pero creo que son más de 300 artículos anuales. Sí, obviamente, en función del PDI. Pero en función del PDI que tenemos, sería ese número. Es un número alto. ¿Qué ocurre? Pues que necesitamos incrementar esta parte para poder producir más, porque es un número de artículos lo que nos exigen, pero también nos exigen un número de proyectos. Y es más probable que el número de proyectos, perdón, sean exitosos en este rango, porque son más prestigiosos. Entonces, simplemente quiero lanzar esa idea. Y esto me lleva a la última parte, que ya no es de nuestra universidad, es general. ¿Qué ocurre en la universidad en España? ¿Realmente estamos buscando la excelencia? Esa es mi pregunta. Y pues eso, con este diagrama les intento explicar algunas de las medidas que he visto en otros centros, porque es posible mover grupos desde la zona de riesgo a una zona de mayor productividad. Se me ocurren diferentes alternativas. Pues, por ejemplo, lo más obvio, disminuir la carga docente, dar cierto tipo de incentivos por publicación. Eso pasa, por ejemplo, en Chile, en muchos centros de Chile. Es decir, ese movimiento puede ocurrir, mayor productividad. Hay otro movimiento que es mucho más improbable. Sería moverlo de aquí hacia arriba.
Esto es un riesgo, porque grupos que publican poco se les estaría invitando a aguantar durante mucho tiempo para que sus artículos fueran de altísima calidad. Eso es improbable. Ahora también les voy a explicar por qué. La otra alternativa es grupos que publican, digamos, regularmente en un campo, no necesariamente con un impact factor alto, pero son parte de ese campo, ya tienen una figura en ese campo, intentar aguantar algunos proyectos para poder dar una mayor calidad y subirlo a revistas que fueran altamente prestigiosas. Eso es factible, pero de nuevo, requiere implementar medidas. Pero yo estoy muy negativo en este aspecto, y esto ha sido una opinión personal. Los anteriores eran datos. Porque a mí me da la sensación que en España se prima más la cantidad que la calidad. Y para eso voy a poner un ejemplo, que es de una persona excelente, con altísima pasión, que la ven en la izquierda. No voy a hablar de Alicia, voy a hablar de la persona que está a su lado, que seguramente es igual de excelente, que es del señor Francisco Martínez Mójica. No sé si lo han reconocido, pero pues es un señor que es premio Jaime I, ha ganado el premio Fundación EBA de Frontera de Conocimiento en Biomedicina, el Albert Sol, que es más local, o el galardón más prestigioso en Estados Unidos en Biomedicina, en 2017. Bien, y como resumen, si la mayor parte de ustedes no lo conocen, es probablemente la persona que ha estado más cerca de ganar el Nobel de Medicina, puesto que se lo dieron a Charpentier y a Dudna por el desarrollo del CRISPR, pero el que lo identificó fue él. Y hay mucha gente que todavía piensa que se lo debían haber dado. El más cercano es Ramón y Cajal. Pues, en este contexto, si fuera uno de nuestros profesores, ¿dónde lo situaríamos en este diagrama? Pues la realidad es que no lo podríamos ni siquiera situar. Tendríamos que redimensionar el diagrama porque aparecería a esa altura, mucho más arriba. Una persona que la citan 2.000, 2.500 citaciones por año. Y ahora, hasta ahora no les he preguntado nada. Solo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan que este investigador no es excelente? Lo voy a repetir. ¿Cuántos de ustedes piensan que este investigador no es excelente? No sé si es timidez o es que simplemente piensan que es excelente. Si es el caso, implica que toda la audiencia pensamos que es excelente. Pues vaya, resulta que Docencia Plus, el programa que tenemos, nunca lo consideraría excelente. He puesto este ejemplo porque es un ejemplo obsceno, un ejemplo de que ese sistema tiene que cambiar. Y no depende del equipo de gobierno de aquí, es una cuestión mucho más global. Pero sí tiene usted que saber que ese sistema no funciona. ¿Y no funciona por qué? Porque no se premia a la persona que está en el primer cuadrante, se premia a la persona que produce más. Y eso puede tener un efecto llamada, que la gente que arranca aquí, acabe aquí. Y necesitamos los dos. Necesitamos gente que produzca mucho y gente que pueda conseguir proyectos. No, cuando digo necesitamos es porque si no lo hacemos nos dejamos de llamar universidad de acuerdo al BOE. Es una cuestión que no es conceptual, sino es legal. Esta es mi última diapositiva, pero quiero hacer un último comentario. El hoy es que eres muy negativo. No. Yo le he mostrado datos. Los datos no son ni negativos ni positivos. Yo quiero mostrar exactamente lo contrario. Creo que es el momento. Creo que nunca ha habido un momento histórico en nuestra universidad a este nivel. Y con cambios decididos, yo estoy convencido, como dice Ginio, que podemos jugar en Liga Nacional. Yo creo que podemos estar entre el top 5 de universidades privadas, al menos en el ámbito investigador. Y tenemos que convencer y explicar y vender que tenemos una estructura investigadora que no se tiene en otros sitios. Y os lo digo de verdad, no se tiene en otros sitios. Y la gente no lo sabe. Pero no lo sabe en Valencia. Es decir, coges el 1, hablas con otros investigadores y no sabes lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que explicarles que aquí vamos a hacer ciencia de excelencia, porque es lo que se nos exige como misión de nuestra fundación. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias por su atención y deseando discutir con ustedes.
Sí. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. A ver, primero voy a reñirle. Porque, claro, ¿qué pasa? ¿Que los de sociales, jurídicas y esto no investigamos o qué? Bueno, esa a la primera. Y luego quiero preguntarle, porque es que yo no acabo de saber qué es eso de la excelencia investigadora. ¿Es lo mismo la excelencia investigadora que la calidad investigadora? ¿Lo mismo que tener relevancia? ¿Lo mismo que tener impacto? Es decir, esto yo creo que hay que aclararlo para, por ejemplo, porque yo, bueno, yo creo que no soy un buen investigador. Tengo 30 libros o 40, pero creo sinceramente que no soy un buen investigador. ¿Por qué? Porque investigo sobre cosas que no interesan a nadie. Y entonces, claro, no tiene relevancia, no tiene impacto. Cuando en alguna materia pues sería el mejor de Europa, pero como no tiene impacto, pues entonces... Entonces quiero que se aclare esto, ¿no? Y lo último, que diera algunos datos sobre cuál es el perfil del líder de la investigación. Porque para mí es muy importante. Es decir, claro, porque es que investigar está muy bien, pero tenemos un equipo, pero claro, ¿quién es el líder, quién es el mentor, quién es el que hace... ir todos adelante, ¿no? Porque la investigación, y sé que llego a la conclusión de que no es, por lo menos a nivel general, cosa de uno solo, sino de un equipo. Gracias. El perfil deseado, bien. A ver, pues el primer comentario, Remigio, lleva toda la razón. Me gustaría haber obtenido datos de ciencias sociales, pero ya le digo, es un sesgo porque no sabía dónde buscarlo. Pero antes de arrancar, he pedido disculpas diciendo que ese sesgo iba a ocurrir. A la segunda pregunta, ¿cuál ha sido la segunda pregunta? Vale, ¿qué es la excelencia? Pues a mí también me gustaría saberlo. Esa es una gran pregunta, porque de acuerdo a lo que es excelencia en Docencia Plus, eso significa publicar 6 papers y tener o no un proyecto. Y si no tiene proyecto, son 12 papers. Le acabo de responder de forma canónica. Yo eso creo que no es la excelencia. Yo eso creo que no es la excelencia, pero eso es la fundación quien tiene que decidir al respecto. Porque uno puede ser excelente en cosas que no importen. Y ese es un punto excelente, de nuevo, muy importante. Porque hace 2 años importaba el COVID, muchísimo. Dentro de 5 o 10 años probablemente a nadie le importe. ¿Qué ocurre? ¿Que esas personas dejan de ser excelentes? No necesariamente. Entonces, esa pregunta que usted me lanza se responde con no soy yo quien tiene que definir excelencia, o al menos no soy yo quien tiene que definir excelencia en este contexto. Pero sí hay un contexto de cumplimentación legal, es decir, esa es una realidad. Y al menos en ciencias experimentales, los revisores sí tienen muy claro quiénes son esos excelentes. Y le pongo un ejemplo. Porque, claro, como he mirado los datos, se puede decir. ¿Sabe usted cuántos artículos experimentales se han publicado en los últimos 5 años con un impact factor superior a 10 en nuestra universidad? 1. Claro, es una gran cantidad de artículos, solo 1. Si usted va al CSIC, por ejemplo, publican menos, pero intentan publicar en ese índice de impacto. Claro, si la evaluación... Annual performance. Si la evaluación del trabajo anual de cada persona se basa en cuánto se publica, pues al final la gente va a optar por intentar publicar más en revistas de menor índice de impacto, que es mucho más fácil. Entonces, esa pregunta es muy interesante y ojalá patronato, fundación y equipo de gobierno se hagan cargo y decidan qué es, porque yo a día de hoy no lo sé. Antes le he dicho que había muchas cosas que iba a decir que no tengo certeza. La otra pregunta... no tengo muy claro a qué se refiere. Entonces, le vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el perfil investigador, del líder investigador en nuestra universidad? ¿Cuál es el deseado? O sea, ¿qué es exactamente lo que usted quiere oír? El deseado. Pues para mí el deseado... no sé si están por aquí algunos de integrantes de mi equipo, espero que sí. Pues se los he pedido, obviamente, y vinieran. Yo siempre digo lo mismo. A mí me interesa que sean felices. O sea, para mí es fundamental
que el líder de grupo en CEU sea una persona que mire por la felicidad de sus alumnos, en este caso de los investigadores de formación, y que les proporcione no solo herramientas instrumentales, sino una escala de valores que la mantenga en el tiempo. Yo no quiero que dentro de 10 años digan el trabajo de fulanito era un fraude. No nos podemos permitir en esta institución que el trabajo de nuestros investigadores CEU tarde o temprano se descubra que es un fraude. Entonces, quizás no lleguemos a un impact factor 10, pero necesitamos que la ciencia que se haga sea de calidad, sea honesta y siempre guardando los valores de la misión. Creo que le respondí. Muy bien, muchas gracias, Eloy. Me ha gustado mucho la presentación y bueno, pues creo que como vicerrectora de investigación me vas a permitir que te haga algunos comentarios. En primer lugar, comentarte que todo el equipo rectoral ha estado trabajando todo el año, no solamente nosotros, sino con los otros equipos de fundación para cambiar el Docentia, porque lleva muchos años vigente y efectivamente pues ha sido un programa que nos ha ayudado en muchos casos a despegar, pero ahora ya hay que cambiar. Comparto totalmente contigo la visión de que publicar un número tan elevado de artículos sin mirar muchas veces otros parámetros de calidad pues puede llevar a sesgos y bueno, a tendencias que no son las adecuadas para la investigación de la universidad. Por lo tanto, ahí pues estamos trabajando. Cambiar cosas tan importantes en la fundación pues depende de muchas personas, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino, porque todo el mundo pues ve que hay que modificarlo. Me ha gustado mucho muchas partes de tu presentación, pero bueno, yo además de vicerrectora soy profesora de salud y me gustaría, por favor, si pudiéramos revisar esas gráficas que has puesto. Has hecho un análisis muy exhaustivo y también te quiero felicitar porque valorar las publicaciones que se hace en la universidad, pues bueno, es muy valiente y bueno, pero fíjate cómo has mirado el factor de impacto promedio y las citaciones. El factor de impacto en la Facultad de Ciencias de la Salud, mira los ejes de 0 a 18 y sin embargo si vamos a la Facultad de Veterinaria, pasa la diapositiva. Por eso lo he hecho de forma independiente. Sí. Claro. El índice de impacto que has cogido es de 1,5 a 4,5. Quería preguntarte cómo has seleccionado los índices de impacto. A ver, esa es una pregunta que es obvia, pero te la puedo responder fácilmente. He cogido la media de los índices de impacto de índice de impacto en este caso. En el eje de las Y, la media. Y en el eje de las X, la media. De las publicaciones de la facultad. Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que en la Universidad de Veterinaria el impact factor más alto es 5, 4,5. Claro, eso claro. Claro, pero ese es el top que ellos tienen. A pasar la de salud. Claro, si vamos pasamos a salud, el índice de salud y lo ponemos y bajamos a 5, la gráfica cambia muchísimo. Pues no está tan lejos de ese 5, Alicia. Y de hecho aquí lo que he hecho es la media también, de todos los valores. Si esta gráfica baja aquí, no cambia mucho más. El eje de las Y. Si pones la siguiente que están los dos. ¿Perdón? Pasa la siguiente diapositiva. Muy no, la bien. Siguiente, la que están todas. Vale. Claro, lo que yo te digo es que no has comparado el índice de impacto de las dos facultades en el mismo rango. Claro, porque no lo puedo comparar. Eso es lo que he mostrado al principio. Pero las dos que he puesto al principio, en las que incluyo todas las universidades, puedo hacerlo, puedo obtener esos datos. Pero no cambia la fisionomía. La realidad es que hay un montón de grupos que se encuentran en esta región. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que el factor de impacto de muchas de las áreas de la Facultad de Ciencias de la Salud no está en esas gráficas que tú has mostrado, aunque en la Facultad de la Salud hay publicaciones que son de alto índice de impacto, claro. Tú sabes que eso depende del área. Ya hay áreas por donde supuesto. Las publicaciones, su índice de impacto es bajo. Por supuesto. Todas las revistas, entonces están ahí, pero no significa que sus publicaciones sean de impacto bajo, porque en su área son de impacto alto.
En la Facultad de Veterinaria es un área únicamente. En la Facultad de Salud hay muchas áreas. Ese sesgo, por supuesto, que está. Si lo subdivides en diferentes áreas, podrás evaluarlo. Efectivamente. Claro, pero es que no tenemos un área amplio con un número de grupos suficiente para hacer ese efectivamente, tipo de efectivamente. Pero te lo digo porque la visión, si la hacemos por áreas, no es tan pesimista. Al juntar todas las áreas de la facultad, el análisis que se hace es muy pesimista, pero porque el índice de impacto que has cogido es muy alto. Por eso lo he dividido. Por eso lo he dividido. Es lo que he querido decir. Que si solo te quedas con la que incluyes todo, esto es una cuestión técnica. Veterinaria tiene una buena estructura. La que no lo tiene es Ciencias de la Salud. Si divides en Ciencias de la Salud por áreas, claro, efectivamente. Se podría hacer. Los datos están ahí, es decir, están disponibles. Claro, yo he puesto otros parámetros, ¿eh? He puesto H-index, es decir, yo he intentado mejorar esa estructura y no lo he podido lograr. Cualquier persona que pueda, yo estoy encantado de verla. Lo que me hubiera gustado, pero era mucho más tiempo y más trabajo, era compararlo con otros centros. Bueno, yo simplemente te lo digo. Te felicito porque has hecho la publicación. La comparación es una comparación que bueno, yo veo que se puede mejorar. Sé los problemas que tenemos en investigación en la Facultad de Salud. Sé otras, o sea, las cosas que ocurren en todas las áreas. Pero bueno, que el problema de medir el impacto así es este, que es el que tenemos ahora, que hay revistas muy buenas con índices de impacto bajos y hay revistas muy malas de editoriales con problemas que tienen índice de impacto alto. Lo digo porque estas cosas es problemático medirlo así. Es problemático porque genera muchas veces una perspectiva que puede no ser real, que es lo que ocurre aquí. Bueno, o es la percepción que yo tengo. Yo entiendo que pues, las percepciones son diferentes, las interpretaciones pueden ser diferentes, pero los datos son los que son. Es decir, yo no estoy aquí. Pero con los datos tú sabes que gráficamente se puede trabajar de muchas maneras. Pero yo simplemente estoy interpretando lo que he puesto. Invito a que otra persona lo haga. Porque esto simplemente quiero que sea una herramienta. Por eso he presentado en la última parte cómo mejorar o cómo se podría mejorar. No solo aquí, es decir, en todas las universidades. A mí la preocupación que tengo, y no es aquí, es que en España se valora más la cantidad que la calidad. Una persona que publique un Nature, por decir, Nature Science, se ha podido tirar 12 años trabajando. Y otra persona que publique 12 papers de índice de impacto bajo va a ser más valorada. ¿Por qué? Porque el primero no llegaría a un sexenio y el segundo llegaría a dos. Bueno, pero eso también yo creo que está cambiando, porque ahora con tú sabes que hay un sistema para valorar la calidad de la investigación, sí. Tenemos el COARA, que incluso ya para las acreditaciones, las agencias evaluadoras lo están. No se sabe cómo, porque no lo sabemos todavía, pero yo también tengo expectativas de que esto cambiará. Yo he hablado de la hora, también entiendo y soy consciente que se está trabajando en cambiar eso. En cambiar el docencia para hacerlo más justo, entiendo. Así que yo puedo apreciar que estamos que en un momento que queréis llevar esas medidas porque vamos a ver un cambio. Pero bueno, nada, tampoco quería simplemente, pues es que me ha chocado mucho y bueno, pues yo lo hubiera tratado de otra manera. Felicitarte por tu exposición y darte las gracias. Muchas gracias por la presentación, Eloy. Estaba pensando un poquito en el problema, vamos a decir, de inversión pública, ¿no?, del gobierno. Bueno, tú vienes también de Estados Unidos, donde bueno, el porcentaje de inversión es más alto, pero allí hay también otras fuentes alternativas de financiación que muchas veces también son interesantes, ¿no?, como más de tipo privado, filantrópicos, etcétera. ¿Tú ves que podría haber aquí alguna oportunidad o tenemos simplemente que centrarnos, no sé, en las posibilidades que vamos a tener de financiación pública o intentar explorar otro tipo de fuentes alternativas podrías también algo considerar? A tu pregunta, decir que sí, que hay algunas fundaciones que pueden aportar algún tipo de subvención, BBVA, MAFRE, no sé, puedo pensar en otra, en Andalucía, en Visión, no la recuerdo ahora, Fundaluce, es
decir, hay alguna. Pero el nivel de competitividad suele ser muy alto. Es decir, obtener una BBVA es complicado y tan alto como puede ser obtener una ministerial. Es decir, yo ya te digo, yo quiero pensar en lo positivo. Yo creo que se están haciendo cambios, o desde el equipo del gobierno se están haciendo cambios muy positivos para establecer una cultura investigadora fuerte y que seamos más competitivos. Primero, para obtener más financiación estatal y de la Generalitat. Y creo que no es el momento aún, pero si todo se mantiene, y digo, soñando, esto sigue un soñar, yo creo que en poco tiempo sí podríamos intentar hacer redes europeas, intentar conseguir financiación europea. Pero lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Hay que dar paso cada vez. Y en ese aspecto, por eso creo que es importante saber dónde estamos, saber cuál es la situación actual. El dónde venimos ha quedado muy claro y el dónde estamos. Pero yo me quedo también con lo que dice la vicerectora, que se está intentando mover hacia obtener una mayor complejidad y un mayor enriquecimiento en el aspecto investigador. Y creo que estamos en eso. Muchas gracias, Eloy. Siempre un placer escucharte, lo sabes. Yo tenía tres preguntas. La primera es, ¿por qué crees era el año 2020 cuando empiezan a crecer mucho las publicaciones? La primera es, ¿por qué crees que en el año 2020 empieza a pasar eso? La segunda es, ¿tú crees que el incremento de publicaciones va ligado a un aumento del conocimiento científico que tenemos? Y la tercera es que me chocaba cuando, o sea, te entiendo perfectamente lo que has dicho, pero quería saber tu opinión. Y a lo mejor le interesa también sobre todo a la gente que está empezando su carrera investigadora, que hay muchos aquí, cuando has dicho, para mí es muy importante la felicidad de mi grupo, lo cual comparto totalmente, que un equipo tiene que estar feliz para ser productivo, eso 100%. Pero también choca con la diapositiva que ponías, en la primera de una que ponías, es el momento ideal, todo es bonito, soy maravilloso, y ponías falso. Esas dos realidades chocan un poco. Muchas gracias por todo, ¿eh? Vale. La primera me la sabía. Sabía que alguien le iba a preguntar y sabía que la ibas a hacer tú. Por eso la tengo preparada. Claro. Yo no sé a qué se debe. Se puede deber a varias cosas. Claramente hay un mayor incentivo. La gente empieza a publicar. ¿Cuándo se aprueban los sesenios en las diferentes universidades? Yo no lo sé. Pero si la aprobación de que alguien pueda pedir un sesenio ocurre en esa época, eso puede ser un incentivo meramente económico. Pero yo creo que parte de la situación se debe a esto, que aparece un incremento de publicaciones por año en todas y cada una de las editoriales. Muy buen punto. ¿Por qué? Y sabía que me lo iba a hacer. Porque aquí tendemos, y es una estadística que también se vería importante que la tuviera el equipo de gobierno en mente, gran parte de los artículos que se publican, nosotros publicamos en MDPI, que sabéis que tuvo una crítica, luego se volvió atrás, pero la realidad es que crece exponencialmente. Yo no sé el nivel de rigor editorial. Muchas veces depende de las revistas. Por ejemplo, tenemos revistas que para mí son muy buenas, Antioxidant, que María o yo hemos publicado, Cells, Nutrients, creo que son revistas razonables. Pero la realidad es que ese disparo puede estar asociado a ese incremento. No lo sé. Es una hipótesis. Y probablemente haya otros factores que ocurran en ese momento. Si te fijas bien, entre 2018 y 2020 hay un disparo. Esa era una. Por eso me sabía que me ibas a preguntar. ¿Cuál era lo demás? Lo de la felicidad, ahora te lo respondo. Si crees que el... Porque prácticamente que se duplican en el 2022 respecto al 2017, por ejemplo. Es casi por dos, vale. ¿Puede ser? Yo creo que el momento pandemia también es crítico, porque aquí no estamos hablando de publicaciones experimentales, también pueden ser publicaciones de revisión. La gente estaba en casa y o hacías algo o te pegabas un chocazo en la pared. Entonces, ¿qué hacías? Hacías una revisión, la enviabas y ahí aparece un pico. Vale. No, o sea, mi análisis no es solo de las universidades de CEU, porque cuando, si pones la siguiente, que se acaba... No, es igual. Exactamente, pasa en todas las universidades. O sea, es más... Sí. Es un análisis global. Sí. ¿Realmente estamos multiplicando el conocimiento científico por dos o estamos creando literatura por hacer bulto? Muy buena pregunta. Eso va con el comentario de Ginio. Pues a mí no me toca decirlo.
qué es excelente o qué no. Pero hay muchas de esas revistas que nadie las valora o no tienen impacto o contribución social. Por eso utilicé el número de citaciones. Si hay gente que te está citando en Japón, en Corea, en Brasil, quiere decir que tu ciencia está teniendo un impacto global. Si tiene un número bajo de citaciones, implicaría eso. Pero claro, de nuevo, al comentario que ha hecho la vicerrectora, todos los campos no tienen igual interés, porque ha hecho el mismo. Entonces, ahí hay un problema, porque habría que ver el número de citaciones de acuerdo o promediarlo al número de citaciones que tiene ese campo. Es complicado. Entonces, muchas veces ahí hay un aspecto cualitativo que depende del equipo de gobierno o depende de los que toman decisiones en el Estado. Más no siempre es mejor, si esa era tu pregunta. Y ahora voy con lo de la felicidad, porque a mí eso es muy importante. Yo cuando mis estudiantes no están bien, yo quiero que ellos estén felices. Yo quiero que ellos disfruten de lo que hacen. Ahora me estoy poniendo muy bien, luego habrá que ver qué dicen por detrás mía. Pero para mí es muy importante que la ciencia que se hace, ellos sepan que va a tener un impacto, que lo que van a hacer es relevante, que lo que se hace con rigor. Y todo eso en un ambiente de motivación continua. Entonces, si me vas a preguntar, ¿y eso cómo lo hace? Pues la verdad es que no lo sé. De hecho, no sé si lo consigo hacer. Pero, desde luego, estoy poniendo todo mi empeño para que así sea. Eso es lo que puedo decir. ¿Una pregunta más? Sí, Eloy. Enhorabuena por tu excelente presentación y análisis. Mi pregunta va enfocada un poco a lo que has comentado de la capacidad que tienen los grupos para adquirir financiación. Claro, ahora mismo lo primero que le llega a un evaluador de nacionales, cajales, lo que sea, de la AEI, de la Agencia Estatal de Evaluación, es que se tiene que atener al DORA, al famoso DORA, a la declaración que la Agencia Española firmó, ¿no?, de San Francisco, en la cual te dicen como evaluador que no te puedes guiar por métricas, con lo cual lo del factor de impacto ya lo han tumbado, el índice H lo han tumbado, y en general hablan de métricas, ¿no? Y tampoco estos evaluadores se pueden guiar por, y eso está bien, ¿no?, la cantidad, ¿no?, por el número de publicaciones. Con lo cual me gustaría saber tu opinión al respecto, porque, ¿no?, da la sensación de que ahora mismo estamos en un momento raro en el que la gente no sabe lo que hacer y parece más que la evaluación ha caído un poco a la valoración subjetiva del evaluador, en la que él mismo tiene que evaluar la calidad del artículo, del paper, y no atenerse, y pone literalmente, no atenerse a ni siquiera editoriales. Y entonces, claro, antes las reglas estaban claras, pero ahora no están claras. Y era, quisiera saber tu opinión, y yo sé que igual no vas a responder, porque ¿qué le recomendarías a un grupo en decirle, oye, tira para un lado, para otro? Uy, esa última pregunta, esa sí te la voy a contestar. La anterior ya me la has contestado. Yo cuando voy a casa de alguien y juego al parchís, me gusta saber las reglas que hay y que sean las que sean. Las que sean. Yo no estoy hablando de que sean mejor o peor. Para eso está el que las ponga. Con los nuevos criterios DORA, esto, pero no solo para las GRAN, también para los ESENIO. Aquí lo que hemos pedido ESENIO, nadie sabía si te lo iban a conceder o no. Depende de cómo se levantara el evaluador. Eso no puede ser. Ese era el comentario. Pero es. Eso no puede ser, pero es. Entonces, me da la sensación que gran parte de la concesión de subvenciones futuras puede estar supeditada al prestigio que se tenga. No es lo mismo recibirla de Harvard que recibirla del medio de Estados Unidos. Y yo eso ya lo he vivido allí. Entonces, hay un estudio, que es una pregunta muy interesante, que lo he compartido con algunos de vosotros, donde se muestra que el texto de las propuestas que se envían a investigación no es importante. O sea, hay un estudio, lo puedo compartir con quien lo estime oportuno, que cuenta más el nombre de las personas. A mí eso me da miedo, porque entonces, ¿el que está empezando qué? Tú puedes ser súper excelente o potencialmente excelente, pero no lo vas a poder demostrar, salvo que estés en grupos de excelencias previamente. Hay que tener cuidado con eso. Y tu último comentario era, he dicho, lo voy a guardar. ¿Qué consejo le darías a un... Ah, vale. Uy, pues esa que me lanzas es buenísima. Porque a mí no me toca dar los consejos. Yo no sé dónde vamos. Eso es lo que necesito escuchar. Yo pregunté en su momento
¿Qué se espera de mí? ¿Dónde tengo que enviar mis artículos? ¿Arriba, abajo, izquierda, derecha? Y es que no lo sé. ¿Por qué? Pues le voy a explicar un ejemplo de mi vida. Es decir, de toda mi trayectoria profesional, yo me siento muy orgulloso de un artículo del 2012. Muy orgulloso. Lo publiqué en Molecular Biology of the Cell. Los que no conozcan la revista, es independiente, no es necesario. Una revista altamente prestigiosa. Sinceramente, es Q2, pero al igual que esa, Journal of Science y otras revistas que son de mucho prestigio, han caído a Q2. ¿Por qué? Porque estas revistas se autocitan, utilizan el algoritmo y te cambian. Yo no sé qué se espera de mí, me gustaría escuchar en algún momento, porque no lo sé. Estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero la realidad es que digo desde la institución, no solo desde la universidad, sino ¿qué se espera de nosotros? Es que no lo sé. Y ahora engancho con algo que también ha comentado antes Remigio. Más allá del prestigio o de las modas, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de ciencia queremos hacer aquí. Porque puede ser, tengo un ejemplo, el trabajar con células madre o editado de génico, aquí no lo hacemos, ni lo vamos a hacer. Así que tenemos que tener en cuenta que además de que sea ciencia que esté de moda y que pueda generar subvenciones, que era tu pregunta, tiene que ser una ciencia que queramos y deseamos hacer dentro de la fundación. Y muchas veces ese equilibrio no cuadra. Muchas veces lo que está de moda, pues necesariamente no se alinea con lo que deseamos. Entonces, tu pregunta es muy buena y mi respuesta es, de nuevo, no lo sé. ¿No más preguntas? Sí. Nada más, pues muchas gracias por venir. Falta el rector. Yo primero darte las gracias y felicitarte por la exposición y por el esfuerzo, ese diagnóstico interpretativo de la situación. Pero además de eso, quiero darte las gracias por la ambición y por la ilusión de que es verdad que podemos jugar en la primera liga y también que se han hecho muchas cosas buenas en los últimos años y en particular en investigación. Yo fui vicerrector de Planificación Estratégica del 2010 al 2012, en el que la pelotita roja apenas se mueve. Si a mí me hubieran dicho, lo he dicho en otras ocasiones, que la evolución es la que hay ahí, no lo habría creído, no lo había creído ni de nosotros ni de la San Pablo CEU. Hay circunstancias, hay distintas variables, pero el resultado al final es que se puede. Se puede si se hace bien, y por supuesto con los límites que la institución tiene, pero se puede. Yo creo que ese asunto es muy importante. El creérnoslo, que podemos ser una de las, efectivamente, de las 4 o 5 mejores universidades privadas del país y que podemos destacar también en investigación. De hecho, nos corresponde estar ahí. Si no lo estamos, es porque no lo estamos haciendo bien. Porque hay 4, 5, 6 instituciones sin ánimo de lucro y que sean privadas. Si las que son sin ánimo de lucro y son privadas, no estamos ahí, pues algo estamos haciendo mal, pues algo pasa, ¿no? Eso es la primera cuestión. La segunda es que, como en tu intervención había muchas apelaciones a cosas posibles, el año que viene creo que vamos a dar un empujón significativo en los servicios de apoyo a la investigación, o sea, en el capítulo del presupuesto destinado a contratación de PAS para apoyo a la investigación, que espero que se note y que agilice mucho las gestiones y la ayuda y la asistencia. Me parece que también es otro asunto importante. Y además quería decir algo que se me ha olvidado, el compromiso con el CEU como institución, que también te agradezco mucho. Es así. No queremos hacer cualquier clase de investigación. Queremos hacer investigación relevante en términos de servicio social, de progreso social y científico. Es una ciencia muy orientada al servicio. Aunque sea a veces, obviamente eso no puede ocurrir en el conjunto de las investigaciones, pero sí en el
Sí, en el grueso. Nada, y aparte de eso, confirmar que mi impresión de que era muy interesante escucharte, pues en eso no me equivoqué, ¿no? Pero como me toca ser el rector y nuestro compromiso, el mío personal, con una investigación de excelencia, con el fomento de los grupos de investigación, de los fondos para la financiación propia, de la captación de fondos ajenos, del refuerzo para la competitividad en las convocatorias públicas, el mío y el del equipo, es completo. Si no hacemos algo bien, es porque no nos hemos dado cuenta o nos hemos equivocado, o bien porque... Así que la ayuda de todos será más que bien recibida. Pero para mí es un asunto de reputación fundamental. Tú sabes, porque formas parte del grupo de trabajo en reputación, que ese es el norte. Y a mí me parece que no hay ninguna otra variable más decisiva que la investigación en torno a ese asunto. Nada más. Si no hay más preguntas, pues agradecértelo y anunciar dos cosas. Uno, aunque en el calendario que tú tienes esta intervención era la última y en el que yo tenía también, pero luego se produjeron unos cambios y hay otra, un día que no se os va a olvidar, que es el 18 de julio, que viene don Juan Manuel Blanch, que es un catedrático, una referencia en el ámbito del derecho romano, y que os invito a que hagáis el esfuerzo también de venir en la última conferencia en este año. La segunda cuestión que he dicho al principio es que tenemos la lista todavía abierta de 4 y quiero recordar que si nos hacéis sugerencias serán muy bienvenidas, ¿vale? Nada más, muchas gracias y quieres tú... Yo quería hacer un comentario a lo que has dicho. Ya lo dije al principio, pero de nuevo agradecerte la invitación y quiero recalcar algo. Yo soy nuevo, llevo muy poco tiempo. No sé si los demás tienen la misma apreciación, pero yo la voy a decir. Yo agradezco mucho ver el esfuerzo que pone todo el equipo y, desde luego, la visión que tenéis. Luego saldrá o no. Como decía Paco cuando le preguntaron, ¿y esto cómo va a salir? Espérate el año que viene y ya te contaré con datos. Yo he intentado mostrar una situación con más o menos éxito que le sirva de herramienta. Pero lo que creo que todo el mundo aprecia aquí, es que su visión, la visión de este equipo, es la de ir por reputación, ir por prestigio. Y algo que comentaste, a mí no se me van tus palabras, en un futuro vamos a necesitar más estudiantes, pero claro, la natalidad cae. En otros sitios que costaba más la tuición, no sé cómo se dice, el año, han seguido manteniendo y teniendo más éxito, porque tenían más prestigio. No necesariamente era lo que pagabas anualmente, sino el nivel. Y yo eso os aprecio y creo que vais en la buena dirección. Entonces, os quiero agradecer que también vayáis a Madrid y seáis capaces de plantear esas ideas, que muchas veces son revolucionarias. Sí, muchas gracias, Luis, pero la cosa que no conseguía recordar es la que te quiero decir. Estamos trabajando, de verdad, porque en esta vida nada es fácil. En hacer un esfuerzo de comunicación interna y externa muy preferentemente sesgado a ofrecer el perfil de una universidad privada que investiga, que genera ciencia y cultura. Por poner un caso, por poner una anécdota, el gerente os ha pedido o va a pedir a los Ramón y Cajal que cedáis, que autoricéis la utilización de vuestra imagen porque os quiere poner en tótems por todo el campus. Y quiere poner que soy Ramón y Cajal y en qué centro internacional habéis estado. El gerente lo que hace con eso es trasladar a lo que es su ámbito de competencia lo que sabe que es una prioridad para nosotros. Tú has participado en el primer grupo de trabajo sobre la página web. No sé de cuántas maneras les hemos dicho a las personas de la casa que la gestionan que queremos que sea una universidad con un perfil reputacional. Y que no queremos caras de chicos adolescentes sonrientes ni experiencias guay.
Lo que queremos son grupos de investigación, profesores, facultades bien armadas y los chicos sonrientes y la experiencia guay cuando toque donde toca. Pero en eso, en la seriedad de ese empeño, vale, te agradezco mucho lo que has dicho, pero es verdad, es cierto. Otra cosa es que acertemos lo que no acertemos, lo que consigamos imponer el ritmo. Muchas de las cosas que hemos hecho, criticables desde ciertos puntos de vista que yo comparto, son por una opción preferencial por generar tiempo libre para estudiar y para investigar. En esta vida no hay manera de tomar una decisión inocua, con efectos solo positivos. No la hay, yo no la conozco en ningún ámbito. Y siempre hay que asumir qué riesgos comporta una actuación cuando quieres privilegiar algo. La propuesta de la reducción de las cargas docentes, que, por cierto, no se sabe cuánta dificultad supone una institución como la nuestra, tiene efectos secundarios probables negativos, que los vemos todos. El asunto es qué efectos secundarios quiere asumir los negativos, esos o los de no ponerla en marcha. Bueno, pues cada profesor libremente ha hecho lo que le ha parecido y al final hemos sacado adelante el asunto donde parecía que no había discusión. Y, por supuesto, las opiniones son libres y eso faltaría. Yo las respeto todas, encantado. Pero quiero decir que no solo hemos tomado decisiones que comportaban riesgo. Riesgos reales en los que se podía focalizar la atención y no hacerlo en la dirección en la que nosotros proponíamos. Y lo vamos a seguir haciendo así. De verdad, porque no por nada, sino porque no sé hacerlo de otra manera. No sé quedar, no sé hacer cosas que no nos... Ahora, eso no quiere decir que no necesitemos la ayuda de todos, que la necesitamos y mucho. Y a mí esta conferencia, además de por todo, me parece que es por tu espíritu colaborativo y de empujar y de animar y de decir en el ámbito en el que además puedes, que es verdad, que no estamos tan lejos de dar un salto que nos coloque en el grupo de cabeza. A la cola del grupo de cabeza de momento, pero eso ya sería bastante. Pues nada, otra vez muchas gracias a ti y a todos por vuestra presencia y yo creo que ha sido muy provechosa y muy interesante, realmente.